Hola, ¿qué tal? ¿Lo veis bien? Ok, perfecto. Los cuentos de Hoffmann de Jacques Offenbach, un compositor francés que compuso más de 100 operetas, pero siempre soñó en conseguir un éxito en el mundo de la ópera. Y lo encontró precisamente con los cuentos de Hoffmann, una ópera con una música extraordinaria. Ya veis. Estoy seguro que este será uno de los platos fuertes de la temporada, por tres razones: la música, los cantantes y el director de escena. Empecemos por la música. Escuchad esto. Es la famosísima barcarola Belle Nuit, una preciosa melodía que todo el mundo recuerda gracias a la película La vida es bella de Roberto Benigni. Una música preciosa, ¿no os parece? ¿Hablamos de los cantantes? ¿Sí? Pues venga, mirad esta soprano. Es la soprano francesa Nathalie Dessé que ha decidido asumir un reto realmente complicado. A ver si me puedo explicar. El personaje de Hoffmann, el personaje principal, está enamorado de Stella. Y cada vez que él sueña con Stella, Stella se convierte en una mujer distinta. Por tanto, el personaje femenino está formado por el personaje real de Stella y tres personajes imaginarios que, normalmente, son cantados por sopranos distintas. Por ejemplo, el primer personaje imaginario, el personaje de Alain Piat, tiene que cantar notas muy agudas, como esta, y ser prácticamente una soprano de coloratura. Cuando ella canta el segundo personaje imaginario, el personaje de Antonia, tiene que cantar pasajes como este. Y convertirse prácticamente en una soprano lírica. Y cuando canta al tercer personaje imaginario, el personaje de Julieta, tiene que cantar notas muy graves, prácticamente como si fuera una mezzosoprano. Ya lo veis, es un reto realmente complicado. Y ahora vamos a por el tercer motivo por el cual no os podéis perder esta ópera: la producción. Estas son imágenes de La hija del régimen. Seguro que muchos de vosotros recordáis esta producción de hace un par de años porque fue un gran éxito con la dirección escénica de Laurent Pelly. Si os gustó La hija del regimiento, estoy seguro que también os gustará Los cuentos de Hoffmann, porque volvemos a tener la dirección de Laurent Pelly. Ya lo veis, yo diría que estamos delante de un regalo único. No solo porque esta sea una de las óperas francesas más famosas, casi tanto como Carmen, no solo por esto. Es un regalo, sobre todo, porque los cantantes han decidido darlo todo, especialmente la soprano. Y recordad, es ópera, hay que vivirla en directo. ¿La vives o no la vives? Absolutamente irrepetible. Nos vemos en el Liceo.